wish I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need some. Buenas cavernícolas, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cueva. Hoy tenemos con nosotros la ya probada anteriormente, os dejaré el enlace por aquí arriba, Vogel 525 DSX, y la nueva apuesta de Meat en el mercado de trail de media cilindrada con 47 caballos para el lado, la nueva Meat 555 TT, un modelo nuevo que ha salido al mercado sin duda para plantarle cara a nuestra Vogel 525 DSX. En el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa, vamos a ver las especificaciones técnicas de ambas motos, vamos a ver el funcionamiento en marcha de ambas y, por supuesto, vamos a dar unas conclusiones finales en base a las sensaciones que percibimos tanto yo, el burro por delante, y mi amigo Frank, que está grabando ahora mismo las imágenes, que os presentaré a continuación. Y oye, vamos a ver si coincidimos en las opiniones o, sin embargo, tenemos opiniones completamente dispare. Así que nada, si os gusta la idea del vídeo de hoy, nos vemos después de la intro. Y a nuestra izquierda, con 471 centímetros cúbicos en un motor bicilíndrico en línea y 205 kilos de peso en vacío, nuestra Meat 555T. Adelante, una mordida de doble disco delantero con pinzas de 4 pistones y una horquilla de largo recorrido invertida con ajuste en precarga y compresión presiden el frontal. Un chasis multitubular de acero recubierto por defensas negras y un motor que lo firma Vinto, pero que realmente es Lonzing, está protegido con un cárter de aluminio de grosor de 2 milímetros y unas estriberas recubiertas de goma hacen que no nos vibren los pies. Sus llantas de 19 y 17 pulgadas respectivamente, con unos neumáticos CST, hacen que la moto se mueva con agilidad en curvas de tramos revirados. Y a nuestra derecha, la Púgil, con 494 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 190 kilos, la Vogue 525 DSX. Iluminación full LED y pantalla elevable en su frontal para pisar con una horquilla callaba de 41 milímetros de diámetro, doble pinza de freno Nissin de 4 pistones y doble disco de freno lobulado en una llanta de 19 pulgadas y unos menceles Touran para pisar con firmeza el asfalto. Protecciones laterales en un chasis multitubular de acero, esta sin protección de cárter, iluminación LED trasera, escape alto, basculante doble viga y una potencia declarada de 47,6 caballos. ¿Cuál de estas dos contendientes ganará el duelo de hoy? Hoy día, casi todo lo que compramos es de origen chino. Y lo que el año pasado despuntaba porque un chino lo había copiado o evolucionado tras haberlo copiado,
ahora llega otro chino que copia al chino y a su vez este a otro chino. Imaginaos qué competencia tan grande, que hay más de 200 marcas de motos chinas, de las cuales no todas llegan a Europa. Imaginaos qué competencia tan grande y pensad que hasta las pipas que os coméis son de origen... ¡Pam! Exacto. A todo esto tenemos que añadir que el precio de estas motos son precios de las japonesas de hace 20 años. Y eso, con esta inflación, asusta. Porque, o por un lado, hay un ánimo de lucro caníbal, o esta gente está vendiendo una castaña, a pesar de ser barata, que nos puede salir cara. Así que, una vez hecha esta reflexión, vamos a observar nuestra moto de la izquierda y nuestra moto de la derecha, y vamos a meternos en faena como atañe al día de hoy. Empezando por la 1555, os diré que las impresiones que nos han dado es de ser una moto con buena envergadura aerodinámica, una moto con la posición de estriberas y de los mandos bien colocada y una moto que se mueve muy ágil entre curvas. Además, la primera respuesta al gas es una respuesta bastante contundente, siendo una moto que destaca por tener una caja de cambios cerrada y una moto que tiene una relación de transmisión cortita, lo cual hace que hasta velocidades de 100 km por hora en carreteras reviradas sea una delicia. Además de su altura a los mandos, su distancia libre al suelo y su cubrecárter de aluminio, hacen de esta moto una buena candidata a darse un paseíto por lo marrón, sin tener el inconveniente o el miedo de que alguna piedra o algún objeto inesperado pueda causarnos daños en el chasis o en el motor. Si os fijáis en el trabajo de su suspensión, veréis que las barras de horquilla, durante buena parte del tiempo, pese a que frenemos con cierta contundencia para probarla un poquito, está siempre trabajando de la mitad hacia arriba. Esto hace que las cotas de geometría sean lo que se llama positivas. Es decir, la moto tiene un reparto de peso más bien, por decirlo de alguna manera, posicionado en la parte trasera de la moto. Por lo tanto, el frente de la motocicleta siempre lo llevamos alto, y lo cual te está diciendo que a priori el taraje que tiene de casa tiene una concepción off-road para aguantar baches de mayor contundencia y para llevar la moto siempre más altita y evitar que nada toque nuestro cubrecárter. Otra cosa que ha destacado positivamente de esta MID es el cambio tan eficiente. Tiene un cambio muy suave, una relación de cambio, como hemos dicho, muy cerrada, que hace que invite a jugar con ella en puertos de montañas, y además en ningún momento hemos notado un punto muerto intermedio que haya hecho que la moto se salga una marcha o nos dé algún susto. Hemos estado incluso haciendo cambios sin utilizar la leva de embrague para hacer cambios rápidos, y la verdad es que ha sido una delicia poder jugar con la caja de cambios de este modelo. Respecto de la Vogue 525, deciros que las carreteras asfaltadas reviradas son su coto privado de caza. Vogue apuesta por unos buenos neumáticos Metzeler que sin duda se nota y hacen gala del comportamiento dinámico del que pueda alardear esta motocicleta. Su horquilla callaba, invertida, es una horquilla, como vamos a ver a continuación, que aprovecha más su recorrido. Añadido también que eso hace que nos baje la altura libre al suelo, y también, al no tener cubrecarte, que la idea del onzing ya nos esté dando pinceladas, connotaciones de ser un enfoque más asfáltico que campero. Aquí podéis observar lo que os acabo de comentar, cómo la horquilla aprovecha más parte del recorrido, cómo la moto hunde más en la frenada, se levanta más en las aceleraciones y copia más la carretera, haciendo por tanto
que la moto tenga un comportamiento, un reparto de pesos más negativo, enfocando el peso en el tren delantero y dando un mayor toque de agilidad y movimientos rápidos en los cambios de dirección. Como podéis observar, la Vogue es una moto que aprovecha un poquito más las relaciones de marcha, no te pide un cambio tan rápido, no tiene una caja de cambio tan cerrada, pero a su vez tiene un cambio también muy preciso y tiene un cambio que invita a jugar con la moto y a subir de revoluciones. Aunque si bien hay que reconocer que se siente un poquito más tosco que el cambio de la Meet 555. En carretera abierta, la Meet 555 destaca porque su asiento de 810 milímetros de altura al suelo, una altura muy bajita, nos permite tener mucho control con la planta de los pies cuando apoyamos y además hace que su alto depósito y su alta posición de los mandos con el contraste de lo bajito que va el culo en el asiento hace que vayamos como si fuéramos metidos dentro del conjunto, como si fuésemos muy metidos dentro de la moto. Además, como su cúpula es alta, y eso que en el vídeo estáis viendo que está en su posición más baja, hace que vayamos muy metidos dentro de la moto. Aquí voy explicando que la pantalla no enciende, pero os lo va a explicar mejor Fran en un vídeo de su cámara. Mirad lo bonito que es el cuadro de la Meet. Vea. A tomar por culo. ¿Y por qué estoy haciendo voz en off en vez de reproduciros el audio de la grabación? Pues os lo voy a explicar con un pequeño añadido en la edición que podéis ver a continuación. ¿Y cuál ha sido el chasco que he sufrido con esta cámara? Pues veréis. Os lo digo sobre todo por si os pasa, si tenéis estas cámaras modernas de GoPro, os puede pasar lo siguiente. En preferencias, nos venimos aquí y una vez que tenemos conectado, como veis aquí, un micrófono externo, se activa la opción de módulos. Y dentro de la opción de módulos tenemos la opción de módulo multimedia micrófono estándar. Yo tenía activada la opción de micrófono estándar plus, que dice lo siguiente. Dice, aumenta la sensibilidad de los micros estándar sin alimentación 20 decibelios si el volumen es insuficiente. Esta opción la voy a quitar inmediatamente porque veréis cómo salen los vídeos si esta opción está activada. Bueno, pues hemos desayunado. Como dice el refrán, con estos bueyes tenemos que arar. Así que no nos queda otro remedio que hacer buena parte del vídeo grabando voz en off. Como podéis ver desde este plano, el manillar de la motocicleta es ancho y sus torretas elevadas, lo cual hace que la posición del cuerpo sea erguida. Unos prácticos para manos de plástico
acompañados de un cristal alto, hacen que pese a los 4 grados de temperatura ambiente se pueda circular con ella con la visera levantada sin que el viento nos moleste en la cara. Además, añadir que la posición de los pies es muy correcta, no está ni muy atrasada ni muy adelantada, con unas funditas de goma que evitan las vibraciones. Pero vamos a ver qué nos cuenta Fran en su primera toma de contacto con la Meet 555. Ahora vamos a bordo de la Meet 555. Así como primera impresión, ahora mismo que me acabo de bajar de la bogue, diría que es mucho menos manejable. La noto más pesona. La bogue entra mejor en curva, más ágil. Por otro lado, tiene mejor resistencia al aire. Es más cómoda, las estriberas están en una posición que es bastante más cómoda. Se ve como más moto. Pero ya te digo, me gusta más la forma de conducción de la bogue. La noto más ratonera, más una moto que entra mejor en curva. Una de las cosas de esta moto que destaca sobre la bogue es que, pese a que el consumo de la bogue es muy contenido, he de decir que creo que en la prueba de hoy la Meet aún ha superado las expectativas. Tiene un consumo súper contenido y lo vais a ver ahora en el reportaje, la cantidad de gasolina que le entra después de casi todo el día de prueba. 5 euros, chavales, 3,27€, 5 euros. Deciros, por tanto, de la Meet, que puede ser una buena compañera de viajes para carreteras de montaña en las que vayamos a velocidades de hasta 100-120 kilómetros por hora. En ese ritmo, gracias a su caja de cambio cerrada, como hemos comentado anteriormente, y su corta relación de transmisión, es una moto que siempre va a ir con alegría. Y es una moto que, como os digo, 100-120 kilómetros por hora, vayáis solo, con pasajeros, con maleta o con la suma de todos, va a ir bastante bien y va a hacer esbozarnos una sonrisa. En detrimento, su amortiguador trasero, poca precarga y unos hidráulicos muy abiertos hacen que, pese a que la moto es cómoda, transmita pocas sensaciones al piloto. Así que, en carretera abierta, muy bien. Y respecto de la bogue, como Fran tiene buenos audios y coincido, vamos a dejar que sea él el que nos dé su opinión de cómo funciona en carretera abierta. Vamos a hacer una pequeña comparativa entre la Bogue 525 DSX y la Meet 555. De momento yo la única sensación que tengo es la de la Bogue y me parece una moto bastante buena. Tiene su pequeña deficiencia, pero también puede ser fruto de que esta unidad en concreto es la que nos ha prestado el concesionario Bogue Sevilla y no deja de ser una unidad que es la que se usa de pruebas de todo el que va al concesionario a intentar aprobar para comprarse la moto. Esta unidad en concreto, el problemilla que estoy viendo es que tiene unas vibraciones de la cúpula pues en un régimen de 5.000 vueltas bastante molestas. Que ya os digo, será fruto de un desajuste, de un desapriete de la tornillería. Muchas manos, mucho sobreesfuerzo de la moto. Pero de momento me parece una moto muy manejable, muy noble. Me está gustando bastante, la verdad. Además, hoy ha amanecido un día fresquito. Como podéis ver, está marcando 4 grados ahí en la pantalla. Aquí podéis ver, está marcando 4 grados de ambiente. Y la verdad que subido en la moto no se nota nada el frío.
La pantalla hace perfectamente su función. Los carenados laterales protegen las piernas. Es una moto muy, muy agradable. Y es en este terreno donde tenemos una clara ganadora. La Vogue 525 DSX en autopista se muestra muy sólida. Como veis, los espejos retrovisores no vibran, la posición es buena, los mandos no vibran. La moto va bien a, digamos, altas velocidades. Y además, en velocidades legales, de entre 120 y 130 km por hora, la moto va bajita de vueltas, pero no por ello sin falta de par o de potencia para si queremos correr más o tenemos que adelantar o lo que sea, la moto siempre tenga potencia y alegría disponible para seguir aumentando la velocidad. Lo cual, lo bueno que tiene es que a estas velocidades el motor va muy relajado y te pide carretera, te pide kilómetros. De la 1555 os voy a hablar a continuación en el vídeo grabado al día siguiente cuando la llevamos al concesionario y ya tenía solventado el tema del audio, que aunque hablamos de ella y de la otra a modo de resumen, sí que se pueden sacar unas conclusiones al respecto. Aprovecho para, ahora sí, que me oigáis de verdad a viva voz, a lomos de esta moto nueva que hemos probado, que si os fijáis, ahora sí se oyen las revoluciones del motor. ¿Veis? No sé a cuánto voy, pero es que no sé a cuánto voy, porque la pantalla está apagada, ¿lo veis? Pero voy al paso de los coches, ¿qué voy? A 80, 90. Y ya las revoluciones ya son altas. Ya es una moto que va muy bien en aceleración desde abajo. Pero para pegarse un viaje a 120, 130 no es. ¿Vale? Es una moto para un paseíto a la sierra, por carreteras reviradas. Incluso, pues seguramente, hacer una excursión por el campo. Bien, una reflexión respecto de esta moto y sobre todo del motor de esta moto, ¿vale? Este motor, como os voy a poner ahora aquí arriba, este motor Vinto es idéntico al que lleva la MacMor Montana XR5 y es idéntico, como voy a poner también por aquí arriba, al motor que lleva la Vogue 500, la antigua, la DSX, no la 525 que lleva aquí atrás hoy mi amigo Chema, que vamos a entrenarla, a estregarla. No, el antiguo, este motor es el antiguo, el de la 500. Y ahí está la clave de la diferencia de ese motor que llevamos ahí detrás y este. Y entonces este, pues igual que este, el de la Montana. Así que me atrevo a decir, sin probarla, que le pasará algo parecido a esta. Que sí, que será buena moto, pero que no es la Vogue 525. ¿Veis? Voy en sexta, ¿eh? Ya no hay más. Ya no hay más. Es un motor que no quiere, no va tan suelto, no va tan suelto arriba. Va más revolucionado y va más limitadito, ¿vale? Aparte ya empieza a vibrar las estriberas. Y la Vogue 525 no. Después, pues eso, esta moto tiene mucha electrónica. Lástima que la pantalla, pues en esta unidad, pues, se haya roto o lo que sea.
que lógicamente arreglarán, eso no es problema. No hay, no hay que achacarle un fallo puntual que como que sea malo, eso no pasa nada, para eso está la garantía. Las cosas se rompen, se rompen en esta moto, se rompen en una BMW, se rompen en todas, no pasa nada. Se hacen millones de unidades y oye, eso lleva un LED que por lo que sea no enciende. Bueno, pues ya está, pues se arreglará y ya está, no pasa nada. Pero es verdad que la pantalla es preciosa, que lleva un montón de información, que puedes navegar aquí con el modo Eco, modo Sport, sincronizar tu móvil, te dice si te llega un WhatsApp, lo puedes leer en pantalla. Muchísimas cosas muy graciosas, muy chulas. Con la Meet 555 podemos escuchar en la pantalla, nos lo muestra el burrito sabanero. Qué bueno, hermano. Pero que para mí es secundario, porque para mí cuando voy montado en la moto, esto es información adicional y a mí lo que quiero ver es eso, lo que tenemos delante. Y quiero que esta máquina me transmita para lo que vivo delante. Y aunque va bien, además una moto muy bonita, la verdad es que sí, el basculante monobrazo de aluminio es muy bonito, lo que pasa es que tiene que pesar muchísimo, porque no penséis que porque sea monobrazo y sea de aluminio es más ligero, es un pedazo de mamotreto, es como el de las Ducati, igual las cogidas y todo se ve como las Ducati, un pedazo de mamotreto impresionante, ¿vale? Porque claro, tiene que soportar todo este peso, todo este par motor y en definitiva tiene que superar toda la torsión que supera un vibrazo, ¿no? Un normal, un convencional. Así que esa es la cosa. Deciros que elijáis la que elijáis, sin duda son buenas motos. Elijáis la que elijáis, ya no son chinos raras, ¿vale? Son motos que vienen de China, sí, pero son motos que están muy bien hechas. Muy bien hechas. Cada una, bueno, con sus características o sus limitaciones. Unas ergonómicas, otras motos un poquito más cortitas, otras. Pero bueno, ten en cuenta que muchas de las personas que veis este vídeo tenéis el carnet recién sacado. Quizás no os interese una moto que se embale mucho, ¿eh? Sino una moto que vaya muy bien hasta 100 por hora, 120. Oye, pues esta moto para eso es ideal. Tú estás empezando, tú no quieres correr. Esta moto anda un poquito más, ¿eh? O sea que a lo mejor apurando, a lo mejor la podéis poner a 160. Pero que a 120 es como ella va como una reina, hasta 120. Ya empieza a vibrar, empieza. Y lleváis hasta 120 y lleváis que si todos los botoncitos, la pantalla con colorines de 7 pulgadas, lleváis una moto con mucha envergadura, las llantas doradas, el masculante monobrazo. Mola, mola, está bien. Bueno, cavernícolas, pues ya estamos en la cueva. Ya tenemos en casa las dos motos de la prueba de hoy. Nuestra Meet 555 TT, cedida por Moto Sevilla, al igual que la Vogue 525 DSX. Y ahora es el momento de las conclusiones finales. Independientemente de, como habéis visto en los vídeos, que la pantalla de la Meet nos ha dado un fallo y se ha quedado sin la retroiluminación, lo cual, bueno, vamos a achacarlo a un problema puntual de esta unidad y que seguramente solventarán. Eso no hay la menor duda, sustituirán la pantalla, la repararán o lo que sea. Pero independientemente de eso, yo quiero daros mi opinión personal sobre ambos modelos, por si vais al concesionario en busca de probarla, que por supuesto la tenéis a vuestra disposición, o de decantaros por una de las dos, deciros qué opino yo al respecto de estas dos motos y qué opino yo en general a la hora de decidir una moto. Y para ello vamos a tirar de la pizarra. Veréis, yo divido cuando compro una moto, cuando tengo una inquietud por una moto, cuando quiero probar una moto, ¿vale? Yo divido la moto en dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el motor. Y el otro es la parte ciclo que lo alberga. ¿Vale? Deciros pues, muy esquematizado, que estos son los factores para mí más importantes a la hora de decantarme por una moto u otra. Si bien es cierto que la Meet 555, relación
precio-equipamiento viene muy, muy bien, viene muy bien para el precio que tiene, de todo lo que trae en cuanto a la conectividad de móvil en su pantalla, en cuanto a componentes de buen orden, pese a que muchos sean sin marcas, aquí, para mí, está el equilibrio. Es decir, yo busco, cuando compro una moto, que tenga un buen motor, que tenga un motor que me guste, un motor que me haga sonreír y, por supuesto, una parte ciclo que haga que el funcionamiento de ese motor sea agradable y transmita el pilotaje que yo quiero tener cuando voy en la moto o cumpla las expectativas que tengo de ella. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese esquema tan sencillo, sin duda, para mi gusto, es mejor moto la 525 DSX. Y os voy a decir el porqué. Como habéis visto en los vídeos, esta moto, para mi gusto, peca de el peso. Es una moto pesada. Si bien es cierto que cuando estamos en marcha no se acusa tanto, la moto se mueve con agilidad, si te montas en esta, se nota que la moto pesa. La moto pesa más y en parado bastante más. Aparte de eso, es verdad que los neumáticos por los que apuestas de casa, tal como sale del concesionario, la Vogue 525 son mejores neumáticos que los CST. Ella lleva unos MC Restaurant y esta lleva unos CST. Ambos con llantas de 19 delantera y con llantas de 17 trasera. Ambas con doble freno de disco delantero, ¿vale? Mordida en cada disco, pero estas son sin marca, la horquilla sin marca. Esta horquilla, como dijimos ya, es callaba, es Nissin, el freno, en fin. En definitiva, apuesta un poquito de más calidad, pero sobre todo lo que yo acuso es el peso. Después de esos dos factores ya vienen, para mí, factores menos importantes. ¿Cómo puede ser? Que la pantalla de esta, es verdad que hay que subirla un poquito y es verdad que habría que lubricarla, porque con el paso de los kilómetros suena un poquito, chirrían los plásticos. Pero si cogemos una cosa tan sencilla como echarle a las rótulas de plástico un poquito de 3 en 1, como vamos a hacer a continuación, pues esta moto ya durante bastante tiempo estará sin chirriarnos esas uniones de plástico, esas inserciones de plástico que tiene durante, o sea, que tiene para elevar el cristal. Simplemente le echamos un poquito de 3 en 1, tanto a una como a la otra, y ya la moto, estoy seguro, que ya no nos sonará la pantalla. ¿Veis? Ya está, se acabó. Se ponen resecas porque es de plástico y es verdad que va cogiendo holgura, si os fijáis aquí en la rótula, como esta de aquí abajo ya tiene pequeños movimientos. Y esos movimientos son los que cuando está tan seco, pues hace que suene. La pantalla peca de los mismos problemas que cuando la probamos la anterior vez, porque es la misma moto. Por lo visto hay una campaña de Vogue, ponedmelo en comentarios si queréis, que se encarga de hacerle algo a la pantalla para que la retroiluminación funcione. No sé si cambian la pantalla, si le ponen una visera, pero bueno, es verdad que de día pues no se ve mucho si el sol le incide de frente. Ese fallo lo ha tenido esta unidad desde que la cogimos por primera vez, pero por lo visto Vogue lo solventa. Por lo demás, la altura libre al suelo está genial, ¿vale? Y las estriberas pues habría que arreglar, como ya dijimos, lo de las gomas, que es lo más molesto de todo. Y que son un poquito retrasadas, pero te acostumbras y tampoco es tanto. La postura de la Meet es muy correcta, ¿vale? Los pies no van tan retrasados, las gomas son firmes, pero para mi gusto el asiento, os lo enseño por aquí, está demasiado bajo aquí y haciendo que tengamos mucha moto por delante, ¿vale? Vamos como muy metidos dentro de la moto, vamos muy abajo. Entonces yo le pondría un poquito de mullidito, aprovecharía, le pondría un gel y ya la tendría más altita. Es decir, son toques ergonómicos que hace que ninguna de las motos sea perfecta, cada una tenga sus pros y sus contras. Como veis, la retroiluminación de esta, pues no funciona, ¿vale? Está la pantalla negra. ¿Qué más deciros? Pues que salvo esas cositas de ergonomía, las dos motos pues vienen muy bien. Para el precio que tiene, vienen muy bien. Pero, sin duda, el funcionamiento en carretera de la Vogue, sobre todo en carreteras abiertas,
es un comportamiento mucho más dinámico y un comportamiento mucho más desahogado. La moto va a 100, 120 kilómetros por hora a menos revoluciones y con fuerza y ganas de tener más brío y de adelantar o de lo que haga falta. Sin embargo, esta moto, aunque es verdad que para carreteras reviradas tiene un desarrollo más cortito y hasta 100 kilómetros por hora, la moto va muy bien, la moto va a 100, 120 diciendo ya estoy bien. Sin embargo, la Vogue a ese paso va relajada. Por eso, para mí, lo más importante es el motor y, por supuesto, una parte ciclo que haga que la moto desarrolle bien su potencia y funcione bien y nos haga esbozar una sonrisa en curva. Así que, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Si queréis fichas técnicas, en internet tenéis fichas técnicas de este modelo en concreto, con todos los detalles, con todo su recorrido de su larga horquilla, con todos sus accesorios disponibles, con todo lo que trae y con todo lo que se le puede montar. Y si tenéis alguna duda, porque no me gusta entrar tanto en detalle ni alargar tanto el vídeo, me la podéis poner en comentario, que sin duda os contestaré y os diré mi impresión de las dudas concretas que tengáis. Así que, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Si os gusta el vídeo, suscribiros, darle al like y si no, pues espero convenceros en el siguiente. Nos vemos en la siguiente aventura.